Albino. Ok, Alma. Dime qué has hecho aquí. Aquí tengo una muñeca que contiene un salmo. Tengo un Quijote. Y tengo un nacimiento, María y José y el niñito Jesús. Qué bien. Con la estrellita de Oriente. Y entonces aquí tengo la calaveta en palote. La canasta en bejuco y esta otra canasta también, una pequeña. ¿Esta es en bejuco? En bejuco. ¿Y el otro? Entonces, ¿cuál es? Ese es el palote. ¿Ese es el palote? Sí. ¿Qué gran diferencia? Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tú llevas en esto, Alma? Desde 2016 yo me certifiqué como artesana de petate desde allí. Sí, ¿ha seguido? Sí. Y trabajando primero con Quijote, yo nací de llamado rescate del petate, donde se ofrecieron talleres para traer de nuevo el petate. Y entonces ofrecieron talleres y en esos talleres yo participé. ¿Te acuerdas del año? En 2016. ¿2016? Sí. ¿Y dónde se ofrecían esos talleres? Los dieron, yo los tomé en mi barrio, hicieron diferentes barrios, yo lo tomé en mi barrio, en el Rayo Guara. ¿Y con quién tú tomaste esas clases? Con Angelita Marrero. Ella ofreció el taller. Adicionalmente del taller, nos dieron la oportunidad de participar en una pieza que no fuera exactamente a lo que la maestra nos enseñó. Nuestra maestra nos enseñó hacer reyes. Y entonces ofrecieron también para que pusieras otra pieza y entonces poder participar. Y yo gané el segundo lugar. ¿Qué tú hiciste? Hice un caballero y una dama bailando el vals. ¡De vera! Todavía ¿Todavía la tienes? Todavía lo tengo. Muy bien, que porque esa es la primera pieza, solo puede salir de esa. Sí, está bien. Y entonces las demás que se me han perdido, las demás, solamente hablé con ¿cuál es esa? Candelario. Con sí. Pero. Esto es Cándida, que ya se fue. Sí, ya la vi. Ajá. Este es de Rosa. Ah, Rosa, yo la cojo después. Yo la cojo después, Rosa. Sí. Entonces, Georgina. Georgina. Estaba viendo que el tejido es bien con consistencia, cerradito, sí, cerradito. Cerradito. Yo también trabajo en los sombreros, pero entonces no tenemos diversidad de trabajo en sombrero, porque de ahí ya ven que el trabajo a ella le queda hacia arriba. Sí. Diferente. Ajá. Y el mío, pues, queda más ajustadito, pero más abajo. Más abajo, exacto. Pero de diferencia se ve la diferencia. Sí, sí. Y entonces mira esto. Sí, ese es un cubre botellas. Eso es un cubre botellas hecho. ¿Se lo puedo mostrar? Sí. Ese sí. Es el de ella. ¿Ves? Oh, ella sí. Quiso imitar la muñeca sin rostro de Santo Domingo. Ella quiso hacer una muñeca parecida a ella. Y lo más bien que está la Rosita. Todas ese. Nacimos de ese mismo taller. ¿De la señora esa? No, de diferentes maestras. Pero que nacimos del mismo taller. Rescate del petate. Petate. Sí. Ese era el lema. Sí. Para rescatar el petate. Para rescatar, sí. Cogieron varias maestras artesanas que ya habían practicado el tejido. Sí. Y las enviaron a dar talleres. Y de ahí, en el mismo que yo nací, nació Rosa. Fuimos del mismo. De la misma maestra. Con la misma maestra. Y entonces ellas fueron también de otras diferentes maestras. Pero aprendieron bien. Sí. Porque está la misma calidad, ¿saben? Sí. Y entonces el este es el señor que nos ofreció el taller, eso es de Bejuco. El taller de Bejuco. ¿De dónde es ese señor? De San Germán. Ah, San Germán. Se llama Galdino. Y él ya, él dio. Y el Bejuco, de ese Bejuco. Ajá. Se hizo toda esa pieza. Lo único que va sacando, las hebras se van separando del mismo Bejuco. Ajá. Y se van. Porque tiene diversidad de bejucos. No es uno solo, son diferentes.
Ah, ok, por eso es el colorcito. Por eso es que uno es claro y otro es más oscuro. No, ya lo veo. Ya veo por qué los tonos de marrón. Sí, porque ese es marrón. Uno, él nos explicó que este uno... Este más oscurito. Uno, sí. Ahí lleva uno que va por la misma cubierta, ¿ves? Sí. Algunos están estos porque se les separa la cubierta para prepararlo el material. Ya está bonito. Yo lo que sé que esto es bien trabajoso. Sí. Porque a recoger. ¡Ay! Sí, ¡ay, fuerte! ¡Está fuerte! Era muy fuerte. Está fuerte. Eso me acuerdo. No me acuerdo porque yo vine. Ajá. Sí, yo vine y le grabé. Le grabé la clase. ¿Ustedes saben? Mi papá